Amigos y amigas, bienvenidos. Estamos de fiesta. Una gran celebración, pues hace 5 años iniciamos un sueño. Era entonces el gran sueño de tu día. Ahora, después de 5 años, se han concretado en 260 programas de televisión. Y esto ha significado para nosotras y para todo el equipo un trayecto de profunda satisfacción. Gracias a ustedes, nuestros principales amigos y seguidores, que han hecho que nuestro sueño siga al aire. Aprovechando cada tema y pues cada sección, hoy queremos compartir con ustedes los espacios que hemos recorrido en estos 260 programas y hemos elegido solo algunas de nuestras locaciones que demuestran que Durango verdaderamente tiene historia. E iniciamos por este recorrido en sus templos, esos majestuosos agrarios que han sido testigos de la historia. Su antigüedad, diseño y arquitectura hacen de nuestro bello estado un lugar que conserva el sabor de provincia con sus tradiciones y valores. Este es nuestro Durango, con sus templos, lugares de recogimiento que nos inspiran a diseñar algunos de nuestros programas en el trayecto de esta celebración. 5 años cerca de cada familia, invitando siempre a construir en positivo, como lo ha sido el proyecto Te Toca, que hoy presenta una colaboración especial para realce a nuestra fiesta. Y para invitarlos a seguir construyendo en un entorno de respeto y humanidad, damos paso a la sección de Te Toca, voluntades que trascienden. Felicidades y sean bienvenidos. Te Toca, que en náhuatl significa sígueme, ha caminado de la mano con el programa de televisión que hoy celebra sus 5 años de trayectoria. Te Toca ha trabajado principalmente en la construcción de la paz y tu día siempre le abrió las puertas para difundir consejos e ideas que puedan influir en la sociedad para una mejor convivencia. Cuando un hijo es pequeño, no capta totalmente las definiciones con palabras, pero las entiende perfectamente con el ejemplo. Si en el hogar se habla a gritos y se expresan con violencia, los niños harán lo mismo en la escuela y en sus círculos inmediatos. En toda colaboración con tu día, hemos difundido que el respeto a los demás es la mejor llave para la convivencia, y que las agresiones son agua que aventamos al cielo, tarde o temprano se regresan a nuestra vida. Los adultos tenemos la responsabilidad de salvaguardar el ambiente familiar. Ciertamente no es fácil, pero hay muchos caminos de consejería que nos orientan para mejorar los escenarios complicados. Muchos nos dan luz para orientarnos en el camino y tener personas más sanas en la sociedad. Un padre que abraza es un padre fuerte. Un hijo que siente el abrazo del padre y la madre es un hijo con alta autoestima. Una esposa que es respetada por su esposo y se respeta a sí misma está dando la mejor lección para sus hijos. Durante estos años hemos dejado ver grandes consejos y reflexiones, colaboraciones que son una guía para salir adelante. Y no solo eso, Te Toca ha hecho vida su objetivo a través de cientos de personas vulnerables por su situación personal que reciben la ayuda psicológica, de capacitación y animando en la creación de mejores planes de vida familiares. Con satisfacción, podemos decir que no nos hemos limitado solo al consejo. Hemos salido a barrios y a colonias, escuelas y comunidades donde están viviendo realidades que claman un clima de paz. Te Toca los invita a que sigamos buscando juntos en familia caminos para lograr la paz. La paz que siempre construye y no destruye. Cultiva los buenos modales, motiva a expresar nuestros buenos sentimientos y emociones. Fomenta pensamientos positivos y cosecha una armonía iniciando consigo mismo. Tú eres el pilar más importante para construir la paz. Si te construyes tú, los demás seguirán con alegría a tu lado. Gracias a tu día por 5 años de vida. Gracias por ser parte del gran proyecto de Te Toca.